el día de hoy, la presidenta de Pulandero, doctora Belén Tobé Díaz, habla en torno al resultado de los miércoles ciudadanos. Asimismo, comenta nuevamente y deja en claro las cuestiones tocadas el día de ayer en la rueda de prensa por parte del Ayuntamiento de Pulandero en torno a la pasada entrega-recepción. Hoy conoceremos al director de Desarrollo Urbano, nos habla sobre sus funciones y otros trabajos más que se realizan en dicho departamento. La directora de Servicios Públicos nos comenta cómo se encuentra el servicio de limpia en el municipio purandirense. Se preparan para la fiesta San Judas Tadeo, esto en la colonia cercana al 6704 de Pulandero. La directora de la Casa de Cultura invita a un cada tiempo para visitar una buena exposición en dicha Casa de Cultura Pulandero. Mañana siguen las actividades en el marco del 25 aniversario del 6704. ¿Qué tal es la información del día de hoy, 24 de octubre de 2018, de parte de los avances que tenemos en materia informativa para todos ustedes? Bienvenida a la gente que nos ve a través de Canal 103, Presumiendo México TV, Telecable y en las redes sociales, el Facebook, YouTube y la página oficial de Canal 2. De parte de los avances, damos inicio a la información. El día de hoy, miércoles ciudadano, como en otras ocasiones, ahora correspondió aquí en la ciudad de Pulandero, el miércoles ciudadano, el patio de la presidencia municipal. Ahí entrevistamos a la alcaldesa, doctora Belén de Iturbide Díaz. Nos toca el tema del miércoles ciudadano, los resultados que ha tenido, y también le preguntamos de la rueda de prensa que dio el día de ayer conjuntamente con directivos del ayuntamiento, qué es realmente lo que se tiene, qué sigue después de esa rueda de prensa. Aquí la información. Miren, el resultado es primeramente la cercanía a las personas, se está atendiendo en temas importantes de salud, en temas de problemas aquí en el municipio, bueno, en la cabecera municipal. El problema número uno es sus pagos de agua, que a veces están muy muy incrementados. Estamos valorando cuánto es y estamos dando facilidades en meses y disminuyendo recargos. Y a veces un tema es que tengo un problema de un negocio, algo está pasando, pues le damos atención inmediata. Y también hay gente que necesita una tomografía, una resonancia, a eso sí les damos soluciones. Entonces yo sé que no todo es recursos económicos, sino son diversos temas. Se está atendiendo a la ciudadanía de Pulandero, pero no solamente Pulandero viene, sino también vienen comunidades que no les ha tocado. Y pues estoy abierta, de hecho he dado hasta 200 atenciones. Son testigos de ahí, a veces se pasa más y atiendo hasta el último que llega. El otro tema es el tema de las tenencias, las comunidades más grandes. Por ejemplo, ya fuimos a Villachuato. Casi la mayoría de personas fueron a que nos dieran sus peticiones, la atención personalizada. Y el otro tema fue en Galeana, también Galeana se acercaron, ya fuimos a Manuel Villalongín, y pues las mismas escuelas o problemáticas que tienen nos pidieron que el mismo titular fuera a atender la situación, y eso permite que estemos cerca de la ciudadanía. En esta ocasión le toca a Santana o la tenencia de Isata Arriaga, ahí vamos a estar el próximo miércoles. Doctora, tomando otro tema, ayer fue la rueda de prensa que ya pues levantó polémica y comentarios. ¿Qué prosigue después de esta rueda de prensa? Mucha gente la toma como que ya es algo resolutivo, que ya esto es un resolutivo, pero de ustedes falta. ¿Qué falta después de esta rueda de prensa? ¿Qué sigue, doctora? Mira, que quede bien claro, creo que no debe de haber dudas. Nosotros no somos fiscalizadores. Únicamente se da a conocer, como lo dice la normatividad dentro de la ley orgánica, los procedimientos de entrega-recepción, únicamente dimos la documentación al Congreso del Estado a través de Auditoría Superior Michoacán. Quienes van a fiscalizar son ellos, y ellos darán pues el resolutivo, el veredicto en su momento. Pero como todos sabemos, pues no es mañana ni pasado. A veces se lleva hasta años, pero sí llega resolutivo. Muy importante dar a conocer esto a la ciudadanía, doctora, la situación real que se entregó y se recibió el ayuntamiento. Mira, yo creo que en cualquier administración que se lleva atrás, es justo que la ciudadanía se entere en qué, cómo se entrega. Yo no estuve dentro de la comisión de entrega-recepción. Hay parámetros, quien debe estar. El encargado fue el síndico municipal. Hubo encargado de recibir obras, encargado de recibir cada tema al interior del ayuntamiento. Ellos dieron un dictamen y el dictamen ya se presentó. Únicamente me dan a conocer, así salió, y pues fue lo que la ciudadanía se les dijo. Sí, miren, llamar a la ciudadanía, al pueblo en general, es importante que conozcan qué trabajo se está realizando. En lo personal,
Tienen una mujer que trabaja desde muy temprano. Si alguien me continúa, yo desde las 6 de la mañana le he llegado a los trabajadores de basura, de Parque Jardines, que realicen. Y personalmente quiero decirte que ya fui al mercado Emiliano Zapata, donde se le atendió puesto por puesto, qué necesitan, qué tenemos que hacer, y se le hace el exhorto a cada jefe de departamento que vayamos a trabajar todos. Los viernes a las 7 de la mañana tengo reunión con todos los jefes de departamento. No hay ningún viernes que hayamos faltado, todos tienen que estar. Incluimos todo el plan de trabajo. Estamos aquí tratando de dar solución también a muchas calles destrozadas, caminos a que cosechas que a veces es imposible, pero a pesar con la poca maquinaria que tenemos que funciona, pues estamos dando batalla. Yo creo que así iniciamos trabajando y vamos a terminar trabajando. En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen. Ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Longín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahí pues la alcaldesa de Purándiro. Quiero comentar lo siguiente, ya por ahí estuvimos en contacto a través de algún medio con el expresidente municipal, el señor Víctor Vázquez Tapia, a quien le comentamos que aquí tiene un espacio abierto en Canal 2 para si quiere hacer uso de ese espacio y comentar algo en torno a la pasada rueda de prensa. En el momento que usted lo decida, el señor Víctor Vázquez Tapia y su equipo de trabajo tiene un espacio para aclarar o algo que quiera comentar en torno a lo que se dio a conocer ayer en la rueda de prensa. El espacio está disponible para usted, licenciado, ya lo sabe, se lo hicimos saber a través de ese medio de comunicación. Continuando con la información para todos ustedes, ahí mismo aprovechando el miércoles ciudadano, además hay unos funcionarios que todavía no presentamos, entre ellos el director de desarrollo urbano. Él se presenta y nos comenta qué se realiza en dicha dirección. Además tocamos el tema de los permisos de construcción, los materiales que en la calle en vez se estorban a los peatones. Sí, muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Centejas López, soy arquitecto, soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y estoy a cargo del director del Departamento de Desarrollo Urbano de esta ciudad. Cuéntale a la gente, ¿qué es el trabajo en el desarrollo urbano? ¿Qué compete esta dirección? Mira, esta dirección es bastante compleja, ya que se manejan diversos aspectos que conllevan aquí en la ciudad, en lo que es lo urbano, y se realizan, por ejemplo, subdivisiones, permisos de construcción, rehabilitación. Estamos manejando lo que es rehabilitación del centro de población de aquí de la ciudad de Purándiro y entre varias cosas que se pueden realizar. Nos encontró una cosa que es muy popularmente hablando, los permisos de construcción. ¿Quién debe sacar un permiso? ¿Se permite material en las calles? Hay unos temas que son controversiales. ¿Cómo se maneja esto? Mira, ahí se clasifican de varias maneras. Puede ser casa habitación, uso comercial. Es importante decirle a la ciudadanía que deben de sacar su permiso de construcción, ya que hemos detectado varias personas que están construyendo sin este permiso y prácticamente están violentando la ley. Entonces nosotros nos vamos a la tarea de enviar invitación de manera cordial de que te acerquen a las oficinas. Ahí tenemos algunos de los requisitos para ese permiso de construcción. Por ejemplo, primero es la solicitud de este permiso, donde avalan el dueño del propietario, se ocupa copia de escritura de su propiedad, que lo avalen como dueño. Se requiere también identificación oficial. Si hay algún documento que vale que es una subdivisión,
también, y lo que es un comprobante de domicilio. Esto es a grandes rasgos lo que se necesita, requisitos para un permiso de construcción. Sí, una persona que está construyendo, ¿cuánto tiempo puede tener permiso para tener material obstruyendo la vía pública, o sea, en la calle, banquetas o el arroyo? Mire, por ahí tenemos una problemática, nos hemos enfocado en mandar invitación, de que mantengan el área de construcción libre. El reglamento de construcción de aquí, de la ciudad de Puruándiro, nos dice que las personas que están construyendo no deben de tener material afuera de sus casas, lo deben de mantener, de almacenar dentro de la construcción. En otras cosas, si no tienen mucho espacio donde acumularlo o almacenarlo, lo pudieran hacer encostalarlos. Para dar un mal aspecto y evitar accidentes de tránsito, sobre todo. ¿No hay tiempo límite para quitar el material? Mira, el tiempo límite es mientras dure la construcción, va desde que los propietarios adquieren el material hasta dos o tres meses de que se les da de tiempo determinado para mantener el material ahí en fuera, pero sí les sugerimos que sea por lo pronto lo encostalen. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el Portal Morelos, en el centro de Puruándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. El mismo miércoles ciudadano, es día que se reúnen varios funcionarios, lo aprovechamos para entrevistarlos. Entrevistamos a Lupita Contreras Ceballos, es directora de servicios públicos, le preguntamos cómo se encuentra el servicio de limpia, el carro recolector de basura en las comunidades, en qué condiciones, qué se realiza en torno a la limpieza de nuestro Puruándiro. Sí, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Mira, el servicio de limpia ahorita por ahí tenemos tres camiones compactadores grandes, que de ellos salen dos a las comunidades diario, y el otro es aquí apoyo a la cabecera. De igual forma hay dos camionetas también de dobles, y esas también con compactador, y son las que apoyan aquí en la cabecera. Por ahí está una Nissan, que es la que anda recolectando, le llaman descompactando, recogiendo los cuadros del centro, de los contenedores, la basura, y un volteo, pero ese lo utilizan para salir a las comunidades del cerro, que es allá para Sanguijuelas, Piedras Anchas, que son los caminos un poquito más feos, y pues aprovechan para llevarse el volteo. También por ahí, pues, las tenencias que son las más grandes, como es Villachuato, Manuel Villalongina y Zacariaga, van dos veces por semana a recoger la basura. Y de la tenencia de Galeana, ahí hay un volteo. Ellos mismos lo traen ahí al tiradero, la basura, y pues se les apoya también para el gas y todo lo que utilizan de aquí del ayuntamiento. Pero yo podría decir que en lo general se está dando un buen servicio a la ciudadanía. ¿Las unidades se encuentran en condiciones, Lupita? No, ahí sí, los vehículos sí están pues mal, en realidad seguido están en el taller, pero de una de otra forma se ve la manera de sacar adelante el trabajo. En cuanto a los contenedores, Lupita, ¿se les da mantenimiento, hay limpieza de los contenedores? Sí, mira, ahorita han estado incluso por ahí, ahora sí que los que ya estaban mal, los han estado haciéndoles trabajo, los mismos trabajadores ahí en la explanada, por ejemplo, poniéndoles
como te dijera, un pedazo de algo que les falta para que sean, continúen sirviendo, ¿verdad? Porque en realidad estaban mal y también los están limpiando. Pues que estamos ahí en el mercado San Juan, en la dirección de servicios, para cualquier persona que se les ofrezca algo, que a veces hay algún detallito que por algo no pasaron, nos hablan por teléfono o van, y la verdad tratamos en el momento o lo más pronto posible de darle solución, y estamos para servirle a la ciudadanía. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha 1,000 tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz. Visítanos, Materializando Ideas. Estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Ahí pues parte de lo que fue el miércoles ciudadano. Continuando con información, seguimos de cerca. Los diferentes lugares nos comentan que se encuentra una imagen de San Juanita Tadeo, porque el próximo domingo la fiesta al patrón de los casos difíciles y desesperados. Ayer estuvimos por la noche juntamente con Brian allá en el novenario. Esta imagen se encuentra a la familia Castro, un ladito ahí de lo que es el C704 de Purándiro. Ayer estuvimos y aquí el reporte. Así como le comentaba, el día de ayer, alrededor de las 8 de la noche, acudimos aquí a esta colonia cerca del C704 Purándiro. Acudimos aquí el plantel donde estuvimos por la mañana, y aquí también se puede apreciar un nicho dedicado al patrono, al santo, los casos difíciles y esperados, como es San Judas Tadeo. Recordemos que se encuentra uno allá en la colonia Tepeyac, otro en la colonia Los Lemos. Allá en Poblano estuvimos el día de ayer, y hoy, este día, estuvimos por la noche aquí en este lugar. También se reúne la gente a rezarle el novenario a San Judas Tadeo. Un momento más, entrevistemos a una de las personas que nos comente desde cuándo está esta imagen, qué significa San Judas Tadeo, y si tendrán fiesta también el día 28 en su fiesta a San Judas Tadeo. Bien, como le comentamos, estamos aquí cerca del Ceciten. Señora, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Marisol Flores González. Mari, coméntenos, ¿cuánto tiempo hace que está esta imagen aquí de San Juditas? Apenas con este año, 3 años vamos a cumplir. ¿Ya tienen 3 años viviendo aquí también, o ya vivían aquí? No, ya tenemos aquí como 6 años. ¿Qué nos motivó a poner esta imagen? Mi esposo es devoto al santito, y nosotros también, su familia, porque somos comerciantes, y pues más que nada por eso. ¿Desde cuando pusieron hubo algo, un novenario, iniciaron algo a San Juditas? Desde el primer año le hicimos fiesta y seguimos haciéndole fiesta, pero apenas este año le estamos haciendo novenario. ¿Quién viene? Es difícil estar retirado aquí en la colonia. ¿Quién les acompaña en el novenario? Pues más que nada mis cuñadas, sus vecinas de allá, donde yo vivía antes, y vecinas de aquí, algunas. Coméntenos, el día de la 28, que es la fiesta de San Judas, ¿habrá algo? Sí, va a haber fiesta en la mañana, mañanitas. ¿Qué va a ser las mañanitas? Pues creo que a las 7 de la mañana, y después le hacemos comida para quien guste venir. A las 3, de las 3 en adelante va a haber comida, y les damos toda la gente de comer. Y ya en la noche pues va a haber algún sonido para un bailecito nada más. ¿Y otros años ha venido gente? Mucha gente, sí tenemos mucha gente, pues vecinos y cuñadas, familiares. Sabemos que todo esto implica gastos, ¿cómo le hacen? Todos los gastos, mis cuñadas nos ayudan, nos apoyan a veces con la comida, y nosotros lo demás. ¿Qué significa para usted hacer la fiesta a su familia y sus cuñadas y todos San Judas? Pues mucho gusto y felicidad, porque pues le digo, como todos somos comerciantes y creemos mucho en él, y nos ha hecho a veces algunos milagritos también. Y
¿Piensas lavar tu auto? ¡Claro! Ven Autolavado El Chino. Un servicio 100% de calidad. Experiencia, más de 15 años, Car Wash en Long Beach, Estados Unidos. Utilizamos productos de exportación que protegen 100% tu auto. Te ofrecemos grandes promociones. Lavado y encerado a solamente 130 pesos. Y lavado de interiores, todo a vapor, desde 450 pesos. Ven y visítanos, comprueba la calidad de nuestro servicio. Estamos ubicados en Prolongación Calle Basolo 231, por el puente peatonal, en el bulevar rumbo al Cecitén. Autolavado El Chino, simplemente lo mejor en toda la región. Teléfono 438-124-6306. Autolavado El Chino, te esperamos. Seguimos al pendiente, sabemos que más imágenes a Juan Castadeo, estamos recibiendo comentarios, ver dónde se encuentran para acudir también a hacer el reportaje correspondiente. Continuando con la información para todos ustedes, de toda la Casa de la Cultura, Marcelino Zavala de Polanco nos comenta en torno a una exposición que ya tiene tiempo instalada en dicha Casa de la Cultura y que aún puede visitar. Además, al visitarla usted se registra y puede obtener un premio. Es del pintor José Alfredo Jiménez. La exposición lleva por título Entre Grises, Puruani, por Puruandiro, ¿no? Todos son trabajos a lápiz. Si te fijas, toda su obra es a lápiz. Él también pinta, ¿no? Tiene otro estilo, pero principalmente se dedica a su trabajo es con lápiz, dibujo a lápiz, retrato, mucho retrato. Y pues esta exposición se va a quedar hasta el día 3 de noviembre, es cuando la vamos a clausurar. El día de la inauguración se efectuó una rifa también entre todos los que vinieron, que estuvo aquí también pues la doctora Belinda fue quien les hizo el favor de inaugurar. Pues vinieron varias personas del ayuntamiento acompañándonos, bastante gente se presentó este día y ese día él hizo una rifa entre todos los participantes. Para lo que él rifó fue un dibujo o una obra, lo que el ganador quisiera. Entonces ya el ganador le puedo dar una foto, quiero que pinte a mis hijos, a mis, no sé, lo que él quiso. Y ese trabajo, esa obra se la va a traer el día de la clausura, le va a traer el premio. Y ese mismo día, el día de la clausura, él va a rifar una obra de su autoría. Entonces aquí mismo se va a hacer otra obra entre todos los visitantes que han venido a ver la exposición. Y tenemos el libro donde se registran y con ese registro se va a hacer la rifa. Entonces es otra oportunidad para el que invitar a toda la población a que asistan, a que vean la obra de este pintor, de este artista, y pues también participen en la rifa. Han venido varias escuelas, han traído varios grupos de escuelas, sobre todo niños, que vean lo que se puede hacer con un lápiz. Esta obra termina este día. Coméntenos a qué se debió que viniera esa exposición. Aquí además, aquí al fondo vemos una pintura a lápiz de Puruandiro. Ajá, sí, mira, es que un hermano de él trabaja aquí, es profesor en una escuela. Entonces este maestro fue el que se acercó aquí a Casa de Cultura a hablarme de su hermano, de que él tiene otras exposiciones montadas en otros lugares de Michoacán, donde él radica principalmente. Y se interesó, entonces yo dije, bueno, está bien, hay que abrir ahora sí que las puertas a todo el que quiera venir a presentar su obra, sus trabajos. Nunca habíamos tenido una exposición, es la primera vez que dura un mes, y nos tenemos que ajustar, ¿no?, porque el espacio aquí es reducido para los talleres que tenemos normalmente, pero pues pudimos adecuarlo todo de tal forma que se pueda tener, que se pueda hacer este tipo de exposiciones así permanentes por un tiempo más largo. Creo que es una buena idea y de hecho invito a todos los artistas aquí de Puruandiro que quieran hacerlo, aquí está abierto, en Casa de Cultura, si quieren, alguien quiere hacer una exposición de este tipo, aquí lo pueden venir con toda confianza, pueden venir a hablarnos de su proyecto y aquí lo realizamos. Nada más para decir a la gente el horario en que está abierta la exposición y qué días. Mira, está abierto diariamente aquí la Casa de Cultura de las
en horario de oficina, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y luego de las 5 a las 8. Y el sábado, de las 10 a las 2 de la tarde. Pueden venir aquí a quien quiera venir a visitar la exposición. Quien quiera alguna escuela que se interese traer a sus alumnos también aquí. De hecho, han venido varias escuelas, han traído a los grupos a visitarla. Y es interesante, sobre todo para los niños, que a los niños, a la mayoría de los niños les gusta la pintura, dibujar, pintar. Entonces esta es una buena ocasión para que vean los niños, que sepan lo que se puede hacer. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el Portal Morelos, en el centro de Pulandiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Te comentaré antes de terminar el noticiero que continúan las actividades el día de mañana en el marco del 25 aniversario del 704 de Pulandiro. A las 8 de la mañana se tendrá un paseo ciclista allá en el CESTEM rumbo al tecnológico, a las 9 una carrera atlética y a las 11 y media de la mañana el desfile aniversario del centro y por las calles principales del centro de la ciudad de Pulandiro. Les agradezco, estamos al pendiente para tener toda la información el día de mañana en su noticiero y en su momento se lo podemos mandar transmisiones en vivo a través del país de Canal 2, siempre con el apoyo de Foto Universal Telecable. Gracias por el día de hoy, tras de cámaras Brian Botello, dirección general el señor Juan Sánchez García, su señor amigo Roberto Luis Ayala, dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.